Bueno, doctor, finalizó ya la fiesta del deporte tradicional ya para el club argentino. Hemos visto una cantidad de gente impresionante, ¿no? Sí, realmente vos sé que quedé sorprendido. Yo cuando subí a darle la bienvenida, honestamente me llamó la atención el acompañamiento. Y por eso te decía que es importante el acompañamiento de los papás y los chicos. Uno se siente realmente orgulloso y agradece a la gente que confía en el club y fundamentalmente uno también, como dije anteriormente, agradezco a los profes, al trabajo de Guille, al trabajo de Pablo, de Charlie, de la Susi, de Karina y de, bueno, seguramente me estoy olvidando de alguien, de aquí, que dejan todo el club todos los días, fundamentalmente por la familia de la gente argentina, ¿no? Entonces, pero es muy lindo, es muy gratificante ver un gimnasio lleno de gente para una fiesta que nosotros lo llamamos el deporte. Y que la gente viene a acompañar a sus hijos. Y estamos metabomba y metabomba ahora. Y ahora estamos con los juegos artificiales que habíamos dicho. Lo que pasa es que fueron postergándose y bueno es parte de la tradición. Hoy lo hicimos adentro porque jugábamos con el tema del tiempo. Esta es una fiesta que vos sabés que se hace normalmente al aire libre. Claro. Pero bueno, la inclemencia del tiempo, que ayer llovía, que entonces no quisimos arriesgar, no quisimos postergarla más. Tenemos muchos eventos de acá al fin de semana, entonces teníamos que hacerla. Y creo que gracias a Dios la hicimos y fue realmente colmó las expectativas y mucho más, ¿no? Bueno, doctor, un abrazo, nos encontramos en la próxima. Nos estamos encontrando en todos los eventos que estamos haciendo, ¿eh? Dale, chao.